No cabe duda que Teatro en Corto se ha consolidado como uno de los conceptos teatrales más exitosos en México, gracias a su variedad de contenidos y la gran dedicación que le ponen Lolita Cortés y Paco Lalas, así como la gente que trabaja con ellos como Carla de Regil. Y este domingo concluyó con lleno total la temporada número 35, en la que sobresalieron obras como A huéspedes ajenos, El ajonjolí de todos los moles, entre otras, en la que actuaron personalidades como Eugenia Carduro, Marcos Valdés, quien no para de hacer divertidos gestos, como su famoso padre Manuel, el loco, Valdés, Isadora González y otros primeros actores, así como gran talento juvenil. La encargada de develar la placa conmemorativa por el cierre de esta temporada fue Penélope Menchaca, quien asegura: "Me encantaron las obras, hay de todo tipo, comedia, drama, musicales, es un concepto fascinante, se merece todo el éxito que están teniendo". La conductora estaba tan animada que hasta se movía muy animada al momento de la develación. Punto. Por su parte, Paco Lalas estuvo muy orgulloso y feliz de lo que se ha logrado con este concepto tan atractivo de obras de corta duración en espacios pequeños para brindar una mayor intimidad.